La peregrinación azteca, antecedentes y detalles de una travesía histórica. La peregrinación azteca, conocida como el largo viaje de los mexicas para encontrar su tierra prometida, es una de las historias más fascinantes de la historia precolombina en Mesoamérica. Esta migración legendaria, narrada en códices y relatos históricos, no solo define el origen mítico del pueblo mexica, sino que también explica la fundación de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Antecedentes históricos y culturales, los mexicas eran una tribu nómada perteneciente al grupo de los pueblos nahuas, quienes hablaban náhuatl y tenían una tradición cultural compartida con otros grupos como los toltecas y los acoluas. Su migración, según la tradición, comenzó en un lugar mítico llamado Aztlán, cuyo significado es lugar de las garzas. Aztlán, considerado por muchos como el punto de origen de las tribus nahuas, ha sido objeto de debate entre historiadores y arqueólogos, ya que su ubicación exacta sigue siendo incierta. El término azteca deriva de Aztlán, pero es importante señalar que los propios mexicas rara vez usaron esta palabra para referirse a sí mismos. Según los relatos míticos, los mexicas fueron guiados por su dios principal, Huitzilopochtli, quien les encomendó encontrar un lugar donde fundar su ciudad bajo una señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Motivos de la migración. La peregrinación azteca no fue solo un mandato divino, sino también el resultado de tensiones sociales y políticas. Los mexicas, inicialmente un grupo humilde y nómada, enfrentaron constantes conflictos con otros pueblos más establecidos y poderosos en el altiplano central. Su condición de recién llegados y su fervor militarista los convirtieron en una comunidad marginada y temida. Además, la religión desempeñó un papel central en su travesía. La veneración de Huitzilopochtli requería constantes sacrificios y obediencia estricta. Los mexicas aceptaron su rol como el pueblo elegido por su dios, lo que los llevó a soportar grandes dificultades mientras cumplían su misión divina. La peregrinación y su recorrido. El trayecto mexica fue largo y complejo. Según los códices, la migración duró aproximadamente 2 siglos, aunque las fechas exactas varían dependiendo de las fuentes. Durante este tiempo, los mexicas se detuvieron en diversos puntos del Valle de México y regiones circundantes, interactuando y, en ocasiones, enfrentándose con otros pueblos. Algunas paradas notables en su peregrinación incluyen Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, otro sitio mítico asociado con el origen de los pueblos nahuas. Chicomostoc simboliza la salida de las tribus hacia nuevas tierras. Coatepec, una montaña sagrada donde, según los mitos, Huitzilopochtli nació y derrotó a su hermana Coyolxauhqui, reafirmando su poder divino. Tula, el antiguo centro tolteca, donde los mexicas adquirieron influencias culturales y religiosas importantes. En cada lugar, los mexicas se fortalecieron culturalmente, adoptando prácticas de los pueblos con los que convivieron, lo que moldeó su identidad como futura potencia en la región. La señal divina y la fundación de Tenochtitlán finalmente, en 1325, los mexicas llegaron al lago de Texcoco. Allí, según la tradición, encontraron la señal prometida, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este evento marcó el fin de su peregrinación y el inicio de una nueva etapa, la fundación de Tenochtitlán. La ubicación era estratégica. Aunque el islote en el lago parecía inhóspito, ofrecía defensas naturales y acceso a recursos acuáticos. Los mexicas desarrollaron un sistema de chinampas, que les permitió transformar el entorno en un espacio fértil y productivo. Legado de la peregrinación. La peregrinación azteca no solo cimentó la identidad del pueblo mexica, sino que también se convirtió en un mito fundacional clave que legitimó su dominio sobre otros pueblos. La idea de ser el pueblo elegido por Huitzilopochtli les otorgó una narrativa poderosa para justificar su expansión y su dominio imperial. Los códices, como el Códice Boturini o el Códice Aubin, narran esta travesía con detalle, mostrando la mezcla de hechos históricos y elementos mitológicos que definen el relato. Estos documentos son un testimonio de la resiliencia y el espíritu de los mexicas, quienes, contra todo pronóstico, construyeron una de las civilizaciones más impresionantes del continente americano. La peregrinación azteca simboliza mucho más que un viaje físico, es una epopeya de fe, resistencia y transformación cultural. Desde los humildes comienzos en Aztlán hasta la creación de Tenochtitlán, los mexicas demostraron una capacidad excepcional para adaptarse y prosperar en un mundo lleno de desafíos. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la determinación y el sentido de propósito pueden convertir una visión en realidad.